Sobre los multicolores panteones del Cementerio General de Santa Cruz del Quiché, parece que los fríos vientos de octubre nos traen recuerdos de los seres queridos que ya no están más con nosotros. Y es ahí donde de boca en boca de las abuelitas se han contado historias que hoy en día se hacen realidad otra vez. Hay que luchar, va. Pero vamos a ver qué hacemos en este... ¿Raspado, por favor? A mí no me quedó nada. Yo ya vamos terminando el día y no tengo ni un raspado, sí. Pero vamos a ver si ya cae algún cliente. Ah, bien, que hay que caer. Anoche estuve esperando que también, pero todavía no. Como ya para estos días, ya hay mucha clientela. Y... ¿Raspado, jefe? ¿Raspado? Gracias, señor. Gracias. Bueno, pues, bueno, entonces vamos a ver qué me cae ahora. Vaya, que le vaya bien, pues, que le vaya bien. Raspado, jefe, raspado. Señor, le raspamos su tumba, ¿sí? No hay nada. Bueno, ya vendrá otro día. Hágame un favor. ¿Qué pasó? Sí. Hágame un favor. Sí. Quiero mis raspaditas de la tumba que está por ahí. ¿Qué hora son ahorita? No tienes reloj. Ya son las 3:30. Bueno. ¿Sí? ¿Dónde está su...? Aquí a la vueltecita está nada más. Va. Pero quiero mi trabajito bien, bonito, ¿va? Ah, no, sí, esa es nuestra especialidad. Sí, entonces, a modo de no olvidar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, así. Tienes razón. Las tumbas los reclaman. Porque los muertos, si no se visitan, son como las flores, que si no se riegan, se marchitan y se acaba el recuerdo. Y eso no debe de existir, ¿verdad? ¿Tiene familia usted acá? Sí, por aquí está mi familia. ¿Cuál de su tumba es esto? Sí, esa es. Hágame favor. Muy bien. Pasaste. Usted no tiene más familia que se dedica a ver la limpieza de la tumba, porque mire usted a sus años. Ya lo veo más señorón, y realmente se puede caer dentro de las tumbas, o se puede caer en alguna zanja que hay ahí. Y solito viene, ninguno pues está por ustedes. Ah, pues mira, que por el amor a la familia, los recuerdos
de las tumbas. Por eso es de que estoy por acá para darles una visita, que cada año vengo aquí. Sí, pero como le digo, debería tener a alguien que lo acompañe, porque realmente acá es peligroso. Es peligroso. No, pero ya con... A cada año ya... Es otra cartita más de toda la camioneta de años que tengo ya. Sí, tiene razón. Y, pero, en fin... A cada año venimos aquí a... De la visita, aquí a las puertas y todo. Porque olvidarlos es pecado. Ese recuerdo no debe de olvidarse. Es que las tumbas, si se dejan de visitar, es como las flores, que les falta agua, se marchitan y así se acaba su puerta. ¿Cómo vamos con el trabajito, mi amigo? Pues por aquí vamos viendo cómo le hacemos, don. ¿Sabe qué? ¿Sí? Le quiero pedir un favor. ¿Qué favor? Solo le voy a dejar recomendado mi libro. Ah, bueno. Pero no me lo vaya a perder, ¿eh? No, no tenga pena. Que antes un libro sagrado. ¿Dónde va a ir? A cortar las florecitas. Ah, vale. Sí. Ah, vale. Muy bien. Vale. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Vale. Aquí lo vamos a dejar. Vale. Ahí lo recomiendo, ¿eh? Muy bien. Vale. Vale. Aquí lo espero. Aquí lo espero. Aquí lo espero. Vale. Muy bien, pues. Señor, ¿y usted qué está haciendo ahí? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Perdóneme, pero ¿qué es lo que está haciendo ahí? Pues estoy raspando el difunto que me encargaron. Pero si ese panteón es mío, es de mi familia. Sí, señor, pero un señor me contrató para rasparlo. No, ese es el panteón de mi familia. Ahí está enterrada mi abuelita, la mamá de mi papá. Sí, pero mi trabajo es limpiar panteón, limpiar tumbas, pintar mausoleos, todo eso es mi trabajo. Y no conseguía nada hasta que el don me dijo que me contrató, pues más que todo. El don. Bueno, sigue trabajando, de todas maneras voy a aprovechar. No, pero no sé si usted quiere porque... Bien, siga, así me ahorra ir a buscar a otra persona que lo haga. Siga trabajando. Bueno, señor. ¿Ya está, señor? Ya está. Pero no viene el don. No viene, ¿verdad? No viene, pero va a venir. Solo dijo que solo iba a traer unas florecitas, iba, y por eso me dejó aquí. Sí, bueno, esperamos que aparezca porque tal vez es algún familiar mío. Pero mientras tanto, mejor le pago. Está bien, señor. Pero, bueno. Cóbrese aquí, mire, señor. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, ¿y cómo era el señor que le vino a pedir el raspado? Mire, señor, es un señor como aproximadamente unos 60 años o 65, algo así. Es un, digamos, casi de mi tamaño. Usa bigotillos blancos con lentes. Ajá. Unos 60 años o 65 aproximadamente. Ajá. De 60 años. Ajá. Ah, mire, y a propósito. Perdón, se me cayó un poco de tierra. Me dejó un libro recomendado, me dijo que se lo guardara. ¿Este es el libro de cuentos que mi abuelita le regaló a mi papá cuando nació? Sí, normal, señor. Él me lo dejó acá recomendado. Es que usted no entiende. Mi papá falleció hace 9 años. No puede ser, señor.